Saludos, pues como pedisteis, ya lo tenemos aquí, el Huawei P40 Lite, un smartphone que sabéis que no cuenta con los servicios de Google. ¿Podremos vivir sin ellos, sin estos servicios? ¿Se podrán instalar de forma sencilla? ¿Hay alguna alternativa? Os voy a dejar un post en la parte de la comunidad para que me preguntéis cualquier cosa que queráis sobre este terminal y sobre esta circunstancia. Bombardeadme a preguntas para que os las pueda responder. Sabéis que tenéis un enlace a Amazon por si lo queréis comprar en la descripción del vídeo y también tenéis un enlace a eBay por si queréis comprar también esta unidad, ¿de acuerdo? Pues vamos al lío con ello. Muy bien, pues aquí tenemos la caja del P40 Lite. Como nos indica aquí, tenemos la App Gallery, que es como la Google Play, donde podremos, pues, imagino que bajar las aplicaciones que necesitemos. Comprobaremos si esto funciona bien o qué. En este caso tenemos el modelo de 128 GB con 6 GB de memoria RAM y está en color verde. De acuerdo, pues ahora sí, vamos a destapar este Huawei P40 Lite. Muy bien, aquí tenemos el terminal. Vamos a sacarlo y vamos a ver qué tenemos por aquí. Aquí tenemos el cable USB, que me imagino que será tipo C. Y tenemos un cargador que soportaría hasta 18 vatios de carga, aunque creo que este smartphone puede cargar hasta 40. Lo vamos a probar también. Aquí nos encontramos pues con unos auriculares, que siempre vienen bien pues tenerlos. Son de estos sencillos, pero bueno, la gran mayoría de marcas no los regalan. En esta caja pues me imagino que vamos a encontrarnos, como veis, el pinchito y lo que son las guías y los manuales. Muy bien, vamos a sacar ya el terminal. La verdad es que es muy bonito. Y aquí tenemos la cuádruple cámara que hemos comentado antes. Aquí tenemos lo que es el LED para las fotografías y para iluminar las escenas. No sé esto si es plástico, yo diría que es plástico. El borde sí que es de metal. Tenemos aquí lo que es el botón de encendido. Aquí tenemos el sensor de huellas, comprobaremos qué tal funciona. No es la ubicación que más me fascine, pero veremos si funciona bien o qué. En la parte de abajo tenemos jack de 3,5, muy bien, y conexión USB tipo C. En esta parte vemos que tenemos el altavoz también. Y en esta parte pues tenemos lo que es el portatarjetas. En la parte de arriba pues tenemos un micrófono que me imagino que será el de cancelación de ruido. Pues me he equivocado, esto es el botón de encendido y el sensor de huellas al mismo tiempo. Y estos serían los botones de volumen. Pues algunas más de las características que tiene este smartphone es que tiene una pantalla de 6,4 pulgadas con resolución Full HD Plus, tipo IPS. Pesa 183 gramos, tiene 76,3 milímetros de anchura, 159,2 milímetros de altura y de grosor 6,8 milímetros. Contamos con el procesador Kirin 810. La batería es de 4200 miliamperios. Otra cosa que vemos es que cuenta con la gráfica Mali G52 MP6. Vemos que el tipo de memoria es tipo DDR4. Apartado cámaras. Tenemos una principal de 48 megapíxeles, un gran angular de 8 y tenemos otra para el efecto retrato o bokeh de 2 megapíxeles. Tenemos una lente macro, como sucede en algunos Xiaomi, de 2 megapíxeles. Y la cámara delantera o selfie es de 16 megapíxeles, con una apertura focal f2.0. Aquí podéis ver la pantalla encendida, veis lo que es el agujerito, está bastante bien, no es demasiado grande, y veis que lleva una lámina preaplicada. También vemos que tiene NFC. No sé si se llegará a apreciar, pero aquí hace como un pequeño difuminado en lo que es la parte final de la pantalla. No sé si se llegará a apreciar bien. Y aquí también lo hace, pero no es algo que moleste para la buena visibilidad. Otra cosa es que detecta redes Wi-Fi 5G. Como ves, cuenta con sensor de huella digital y también cuenta con reconocimiento facial. Lo voy a configurar las dos cosas a ver qué tal funcionan. Como ves aquí, pues la Huawei App Gallery ya nos presenta algunas aplicaciones, pero ninguna de ellas pues las voy a instalar, o si tengo que instalarlas pues las instalaré luego. Tal vez la de Amazon y puede que Fortnite, pero eso ya lo bajaré de su propia página web.
Como ves, pues no tenemos la Google Play, pero tenemos la Huawei App Gallery. Vamos a ver un poquitín cómo funciona esto. Pues aquí tenemos la tienda de Huawei y vemos que tenemos algunas aplicaciones como la de Amazon, TikTok, Telegram, etc. También las de Radio Televisión Española y algunas más, pero evidentemente pues Facebook, WhatsApp no contamos con ellas. Vamos a tratar de buscar, por ejemplo, WhatsApp. Pulsamos aquí y tecleamos WhatsApp. Ponemos WhatsApp, pulsamos buscar y nos dice aquí obtener. Aceptamos y directamente nos lleva a la página web de WhatsApp. Le decimos descargar y aquí tenemos la APK y iríamos pues a la opción de instalar las APKs. Directamente la abre. Esto yo directamente lo voy a dejar en no preguntar. Y vamos a darle a instalar, a ver si nos instala el WhatsApp. Muy bien, pues el WhatsApp podríamos disponer de él sin ningún problema, como veis. Vamos a hacer la misma función con Facebook, le damos obtener y a ver qué sucede. Directamente nos da la opción de descargar y vamos a darle aquí. Se ha añadido a la zona de descargas y vamos a ver si nos permite instalar esta APK. Le damos a abrir. Y aquí tenemos la aplicación de Facebook sin ningún problema. Y como veis aquí en la pantalla principal, pues ya tenemos los iconos oficiales de WhatsApp y Facebook. Operación con Instagram, le damos a obtener y a ver qué sucede. Vamos a darle a instalar aquí, a ver qué nos dice. Y nos lleva pues a la Google Play. Le damos a instalar, iniciamos sesión. Y en este caso nos diría que ya está instalada, pero está instalada en otro dispositivo, en el Samsung Galaxy S7 Edge que estoy probando ahora mismo. En esta tendríamos algún problema. Una opción que me gusta mucho es que tenemos la opción de ajustar la pantalla principal de forma diferente y podemos utilizar lo que es el cajón de aplicaciones, algo que a mí me gusta personalmente más, donde podemos tener las aplicaciones que queramos de forma separada. Como ves, pues ya viene con Android 10 y EMUI 10.0.1. Pues ya has visto que muchas aplicaciones se han podido instalar y vamos a ver si existen más alternativas para poder instalar algunas APKs. A ver así si conseguimos pues tener más aplicaciones. Vamos a intentar buscar también de una forma alternativa lo que son los servicios de Google, a ver si los podemos instalar y ver si funcionan en este terminal, ¿de acuerdo? Como te he dicho antes, tienes en el apartado de descripción del vídeo un enlace a Amazon por si lo quieres comprar y uno a eBay. Y en el apartado de comunidad tienes un post para que me preguntes cualquier duda que tengas sobre este terminal, ¿de acuerdo? Espero tu me gusta, que te suscribas al canal y actives la campanita, por supuesto, y si lo compartes con tus amigos y redes sociales, esto se conocerá mucho mejor, ¿de acuerdo? ¡Un saludo!